Hola, buenos días. Hola, buenos días para todos los televidentes que a esta hora de la mañana están conectados con nosotros a nuestro magazine Mañanero, compartiendo con todos ustedes un nuevo amanecer, compartiendo con nosotros un nuevo día. Hoy, saludando a toda la gente que nos ve en este corazón de Colombia. Caramba, llegó enojado. A toda la gente que nos ve en... ¡Ay! Buenos días. Eso, ahí paso. Para toda la gente que nos ve en Norcas y a la gente que nos ve en Samaná, a la gente que nos ve en Victoria Caldas, a la gente que nos ve a esta hora de la mañana en Puerto Salgar, Cundinamarca y en muchos otros lugares. Para todos, buenos días y qué bueno que podamos compartir con nosotros este nuevo amanecer. Javier Moya, Diana Gómez y todos nuestros invitados el día de hoy les decimos buenos días en este nuevo martes. Javier, buenos días y bueno, dándole gracias a papá Dios, es la frase de siempre. Ya no, está la frase. Ya está la frase y la dijo. Ya saludos, Salgar, Norcas. Buenos días, John. Buenos días, Javier. ¿Cómo la veo? Pero llegó agresivo. La... Diga buenos días, diga buenos días. ¿Para qué? Lo único que faltaba era la frase y ya la dijo también. Ay, salud por mí. Sí, pero carajo. Y échale el piropo y conté. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Muy buenos días. Como lo decía John, dándole gracias a papá Dios por regalarme un día más, por permitirme haber llegado a las 4 de la mañana, pero llegué. Estar aquí acompañándolos, como siempre, todos los días de lunes a viernes. Y no, pues a los amigos. Para los amigos de Puerto Salgar, Norcasia, Victoria, ¿a cuál me falta yo? Samaná, La Dorada, bueno, todos ellos, los que nombró yo vuelvo y lo repito. Y todo el mundo. No, le digo porque me demoré tanto, 5 horas, porque les cuento de que ayer para la ciudad de Bogotá, desde Villeta, Cundinamarca, yendo de aquí para allá, no se veía del aguacero tan tremendo, no se veía, mejor dicho, a 20 metros no se veía. ¡Carambas! Y viniendo, la misma cosa. Pero ¡carambas! Pero así fue ya todo el camino hasta la ciudad de Honda. Entonces es mejor andar uno despacio por burro. Y con buena letra. Y con buena letra para poder llegar. Pero sí, afortunadamente fuimos y volvimos con la bendición de Dios y aquí estamos nuevamente cumpliéndoles como siempre. Así es. Y Anita Gómez, ¿cómo estás de linda hoy? Muy buenos días. Muchas ¿cómo gracias. Me iba a perder yo ese espectáculo? Hola Javi, buenos días. Buenos días a John y a los televidentes que nos acompañan hoy, martes de salud. Como siempre, con invitados y muchas cosas interesantes para todos en este día. Te tengo vigilado, es que te dije que eran 5 horas. Sí, yo sé, me tiene contabilizado. Me mandaron desde la ciudad de Bogotá. Saliste a las 11 de la noche. 11 y 15. Bueno, 11 y 15. Entre mi información tenía que a las 11 habías pasado. Y eso que no tomé tinto, que me invitaron a tomar tinto. Y dije, no, porque me coge mal la tarde. Bueno, John, hábleme de días. ¿Cuántos días faltan? ¿Cuántos días nos quedan? ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos nos faltan para el próximo festivo? Dijo usted la semana pasada, ¿cuánto les queda de reinado? Ah, ¿cuánto les queda de reinado? Muy bien, Jairo apenas se ríe, maldadoso. Muy bien, señores, hoy es el día número 66 del año. Eso quiere decir que transcurrirán 299 días de este 2023. Semana número 10, faltan 24 días para que termine el mes de marzo y es el primer martes del mes. Próximo festivo, el día de San José, el próximo 20. Pero mañana se celebra una fecha importante, es el Día de la Mujer. ¿De quién? De la mujer. ¿De quién? De la mujer suya, la mujer mía, la mujer de Jairo. Jairo, ¿cómo es que le dice? No, déjelo así, porque eso solo es chiste interno. No, eso no se dice en público. ¿Cómo le dice? Amorcito, ¿no? Amorcito corazón. Amorcito corazón le dice. Eso. Amorcito corazón. Bueno, mañana es el día. Debe tener el regalo mañana es el día de la mujer. Porque él es más detallista. Ah, no, él sí. Sí, Jairito sí. Si él la detalla bien para poderle los nombres. Creo que dijeron que yo tenía un amor flaco. Que era muy seco. Ay. Hola, Dios. Seco. Pues,
Bueno, tenemos en fechas que un 7 de marzo de 2019 hubo un fallo en la central hidroeléctrica del embalse de Gurí, causa un apagón en Venezuela que duró 4 días. El embalse Gurí es como aquí tener el embalse de Amaní o el de Betania, la represa como tal, y ese fallo pues dejó sin energía una gran parte de ese de esa nación. Bueno. Se quedó sin luz. El sábado nos pasó lo mismo, pero con un transformador, ¿no? ¿No? Sí. Ah, sí. ¿El sábado? Sí. El sábado en la noche. Amanecer domingo. Bueno, sí, los Andes a la madrugada. Sí, fue desde la noche y eso provocó otros daños, entonces generalizó. A las 11 de la noche. Sí, señor. Un bonito domingo tuvimos. Bueno, tenemos que en 1999 se celebra el día del hincha de Racing en la ciudad de Avellana. Sí, esto es en Buenos Aires. Esto es Argentina, ¿no? Ajá. Sí. Los hinchas llenan el estadio de Avellaneda, aunque su equipo no pudo jugar la primera jornada. ¿Eso fue en qué año? 1999. Vea usted. En ese año me gradué. Muy bien. En 1992 se emite el primer capítulo de la exitosa serie de anime Sailor Moon. Sailor Moon. Sailor Moon, vea pues. ¿Eso fue en cuándo? En 1992. ¿La logró ver? La... No. ¿Sailor Moon? No, pero fue muy nombrada, ¿no? No, pero yo no había nacido todavía. Me imagino. Permítame. No, mentira, yo ya estaba muy viejo para ver eso. Ay, no. Mira que te gustan los dibujos animados. No, a mí me gustan, sí. Ah, no, pero Sailor Moon. Lo he visto viendo películas de Disney. Pero no me llamó la atención, la verdad, no. No, mira, que a mí tampoco me llamó la atención. ¿Sailor Moon? No. Prefería verme Los Caballeros del Zodíaco. Eso sí. ¿Los Caballeros del Sobaco? Yo prefería verme Los Caballeros del Zodíaco, Goku. ¿Cuál era el otro? Sailor Moon. Bueno, Goku no, bebé. No me acuerdo cuál otro, pero Sailor Moon no me llamó la atención. Bueno, dice que en 1981, aquí sí no había nacido yo, lanzamiento exitoso desde Cabo Cañaveral del cohete Thor Delta 301 de 8, portando la sonda Oso 1, el primer observatorio solar orbitado de Estados Unidos. Vea pues. ¿Eso fue en qué año? 1981. En el 81. Ahí tampoco habías nacido tú, ¿no? Yo sí no había nacido. Yo sí no había nacido, dice. Yo no había nacido. Yo sí no había nacido, ¿no? Como Javier, claro. Que yo. Yo sí. Ya Javier en esa época ya era papá como por tercera vez. No. En el 81 le voy a decir cuántos años tenía. En el 85 tenía 16. Tenía como 14, 12 años. Yo tenía 5. No, es que yo no estaba ni en planes todavía. Esta mujer estaba saltando de una en una. Que es que fui a una fiesta con mi mamá y terminé con mi papá. No, fue una fiesta con mi papá y terminé con mi mamá. Claro, es al contrario, al contrario. Sí, pero sí. No, porque yo soy de 83, sí, los calzoncillos de mi papá. No estaba en planes, faltaban 2 años. Ya estaban pegándole la vuelta. No, se habían conocido todavía. Ah, tú eres la mayor. Ah, no. Casi, se tengo otra mamá. Casi tengo otra mamá. Muy bien. Bueno, en 1970, aquí sí que menos, en 1978. Uy, no había nacido. Tenía 10 años. Dije, pero Javier tiene toda la fecha. Tenía 10 años. Está haciendo un retroceso rápido, chicos. Uy, sí me tocó. Uy, 78. Aparece un tornado F4 en la localidad cordobesa de Monteros. Esto es en Argentina. Vea. Causando 6 muertos, más de 200 heridos y un gran número de daños materiales. Y por allá es raro porque los tornados en Argentina no son comunes. No. ¿Cierto? O por lo menos en esta zona que es Córdoba, pues no son tan comunes, ¿no? Y que deje 6 muertos fue una cosa fuerte. Bárbaro. Muy bien. ¿Alguna otra fechita o por ahí, no más? No, para el día de hoy. Oiga, y no me apareció la fotico de Sailor Moon. Nada. Para que por lo menos la recordemos. ¿Qué muñecos eran? Ay, no. Tú no has visto ahora esos cascos con esas moñas como de Sailor Moon. Y terribles.
y con las orejas de gato. No, pero con esas cosas. Mire, mire, los Sailor Moon, vea. Ah, sí, bien. La Sailor Moon. Mire, tal vez por eso no me llamó, por pornográficas. Pornográficas. Por mostronas, sí. Por mostronas. Eran muy mostronas. Imagina que diga, recoja las llaves sin doblar las rodillas. Javi, Candy. No, mire que esa tampoco la conocí. ¿No? ¿De qué muñequitos veía Javier? Uy, no. Los Picapiedra. No, está nuevo. La abeja Maya. ¡Ay, Maya, sí, mamá! Sí. Esa sí me la vi yo. La yo tenía Maya, 3 añitos. ¿Cuál más? José Miel hacía parte de la abeja Maya. No, era otro. Tom Sawyer. Meteoro. Centella, el de la luna. Eso era el superhéroe de la época. El superhéroe. Mazinger Z. Mazinger Z, sí. Supercampeones, no. Yo sí me he visto fútbol, entonces no. Pero los, sí sabía los programas de la tarde, Naturalia. Los Dummies ya eran más nuevecitos. Y había un programa los viernes por la tarde que eran Los Pequeños Gigantes. No, ese no me tocó. Pues no. Los domingos era Animalandia. Pues Animalandia, sí. Yo me acuerdo de Animalandia con el Finadito Pacheco. Era Pacheco, Tuerquita y Tribilín. ¿Qué? ¿Bebé y Tribilín? Bebé y Tribilín. Hijo del diablo, ¿cómo estás de viejo? Uy. Muy bien, señores. 7:00 a.m, 13 minutos. ¿Usted sí alcanzó a conocer la Tuerquita? Vámonos a una pausa comercial. Vamos por café. Le muestro a Bebé. Y ya regresamos, señores. Aquí en nuestro magazine. Mañaneando. Uy, está en el colo. Showmanía, tienda de mascotas, donde encontrarás servicio médico, ecografías, equipos para hematología, química sanguínea, centrifugados, cirugías y medicamentos, desparasitación y vacunación, baño y peluquería, pet shop, ropa y accesorios, alimentación, casas, juguetes, gimnasios, peces ornamentales, acuarios y mucho más, todo para tu mascota. Ubícanos en nuestra nueva sede, Carrera Tercera número 1849, Barrio Obrero. Llámanos al 310-567-5271 o al 606-857-6341. Somos Zoomanía, tienda de mascotas. Aprovecha la promoción que Dentistar tiene para ti. 2x1, blanqueamiento y limpieza dental. Invita a alguno de tus amigos o familiares a ser parte de la familia Dentistar y tu control saldrá a mitad de precio. Solo por febrero, paquete de ortodoncia por solo 35 mil pesos. Incluye exclusivo paquete de rayos X y fotos intraorales y extraorales. 2x1, porque en Dentistar la vida es mejor con amigos. Clínicas Dentales del Magdalena Centro Dentistar, calle 12, número 331. La Dorada Caldas, informes al 310-831-6015 o al 857-3170. Dentistar, la sonrisa de las estrellas. Ven y disfruta con toda tu familia en la versión 25 de la Gran Feria Agroindustrial y Ganadera de La Dorada Caldas. En el marco de los 100 años de nuestro municipio, te esperamos del 6 al 12 de marzo con una amplia programación que no te puedes perder. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Dorada Noticias. El momento es ahora. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña.
Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada, Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Recuerda renovar tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y cumplir con tus deberes legales. Renovar cumplidamente el registro mercantil te permite certificar la trayectoria de tu negocio, establecer relaciones comerciales, respaldar tus solicitudes en el sector financiero, participar en licitaciones y concursos estatales, acceder al portafolio de servicio y fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de La Dorada. Hazlo fácil, rápido y seguro. Evítate sanciones. En www.camaradorada.org.co o en nuestras oficinas y fax de tu municipio. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. De regreso estamos en nuestro Magazine Mañanero, compartiendo con ustedes la mañana de este martes, hoy 7 de marzo del año 2023, Javier. ¿Ya le conté que mañana es el Día de la Mujer? Sí, señor, sí, ah, me lo contó, me no, lo ha dicho con bombos y platillos. Sí, sí, sí. Y ahorita esperé mañana. Tanto que hablan y mañana no me da ni el feliz día. No, yo ya le traje el regalo. Soy la única mujer. Yo ya le traje el regalo. Unos con resobados de la Vega. Sí, ah, bueno. Sí. Lo importante es el detalle. Ya los vi. Sí, señor. Oh, ya los vi. Es como que son de ricos. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Pero nos tocó a todos. No. Usted está enferma. Ay, sí, puede comer de eso. Ay, sí, va a ir a hacer exámenes. No puede. No, pero me los hago después del examen. Venga, no, cuando llegue ya no hay nada. Saludemos a Marcelita que nos está viendo. Ayer Marcela estaba cumpliendo la tienda virtual IP un año. Yo pensé que iba a decir estaba cumpliendo Marcela años y mejor dicho. No, mi hermana cumple en septiembre. IP. No, IP, la tienda virtual. Todavía seguimos siendo virgen. IP Moda y Estilo ayer estaba cumpliendo un añito. Felicitaciones. ¡Bravo! Y recibimos con un fuerte aplauso. Recibí paquete hoy. Ah, muy bien, era por eso, por ser buena clienta. Ah, cada vez que ya cumple año, entonces usted recibe un paquete. El almacén. Cuando quiera, paquete, lo traigo de nuevo. Que está dentro del paquete, lo tengo que pagar. Cuando quiera, lo traigo de nuevo. Bien. Muy bien. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy. ¡Bravo! Porque el personal de Dentistar está listo y presto para atendernos siempre. Hoy, como es habitual, siempre nos acompaña a expertos y profesionales de la salud. Y hoy nos acompaña el doctor Giovanni, que también hace parte de Dentistar. Doctor Giovanni, buenos días, bienvenido a la casa. Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Diana. Muy buenos días, Javier. Buenos días a todos los televidentes. Nuevamente muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muy bien. Hoy, listos a resolver la tarea de hace 8 días, ¿no? Doctor, ¿usted ha comido achiras? Creo que sí. Todavía no la recuerdo muy bien. Son como unas... Esos vienen siendo unos bizcochitos así, amarillitos, que venden en los terminales. Más bien duros. Que son del Huila, sí. Eso, que son tumbabraque de... Tumbabraque y tumbabraque. Son de Aipe.
de allá, ah, de la tienda. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No son de Aype? No, no. No hay, no es de Aype, las achiras. Las achiras son de Aype y son de Huila, bueno. Pero AIP es una tienda de ropa que no tiene nada que ver y es de Bogotá. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, es que cada vez que yo me acuerdo en Barcelona me acuerdo de las achiras. De las achiras de Aype. Bueno, vamos a hablar acerca de odontología, vamos a hablar acerca de Dentistar, porque, bueno, si queremos tener una buena salud, una buena higiene oral, hay que cuidar nuestra... ¿Yo puedo decir algo de Dentistar antes? Pero, por favor. ¿Puedo poner una queja? ¿Puede poner una queja? Sí. Póngala. Ya que está el doctor. Ya que está el doctor. Ah, mentiras. Quiero felicitarlos y agradecerles inmensamente. Hace la semana pasada tuve un percance con uno de mis hijos y la atención es... Perdonen la palabra, pero la merece del putas. ¡Ahí! Diga espectacular. No, diga, porque diga es que se merecen, se lo merecen por la atención que tuvieron. Fue la locura. No. Diga, sí. Wow, esto es... Bueno, del carajo, pues. George, póngale pito en la remisión. Muy bien. No, mentiras, quiero felicitarlos. Un personal, una atención impresionante. Muchas veces uno llega y dice las cosas que porque, bueno, es el invitado. No, lo viví en carne propia, lo vivimos en mi familia con mi hijo y espectacular. La atención... oportuna. Profesionales idóneos. No, una belleza. La contento verdad, sí. Con Dentistar. La verdad, sí. Ah, bueno. Ahora sí entremos a hablar. Ahora sí, suéltese. Hágale que no le va a dar. Hágale con toda. Está con toda. Bueno, principalmente vamos a resolver todas las preguntas que a ustedes se les genera con respecto al cambio de las amalgamas o ¿sí? calzas negras por las restauraciones blancas. Sí. Que ustedes llaman. Sí. Entonces, básicamente esa es nuestra tarea del día de hoy. El tema sería, ¿se hace el cambio por estética, por necesidad, por salud? ¿O porque ya están obsoletos? Porque ya esté obsoleto. Bueno, la respuesta a esa pregunta es que se hace por todas las razones que acabaste de mencionar. Se hace por estética, se hace por salud, se hace porque ya estén deterioradas las otras. Definitivamente por todas. Y que ya no es llamativo. Que uno llegue y... ¡Ay, tiene el parche negro adentro! Bueno, pero tenemos que mirar varios aspectos, ¿no? No siempre nosotros debemos basarnos en lo que sea estético y en lo que sea bonito y olvidarnos de lo que es saludable. Entonces, no podemos tampoco apartar ese lado, apartar esa parte. La razón principal por la que se cambia es porque a través de muchos estudios se ha demostrado que todavía después de muchísimos años, después de muchísimo tiempo, pueden seguirse liberando unos vapores de mercurio. Estoy hablando de las calzas negras o las amalgamas de plata, ¿ya? Entendemos que una amalgama es una aleación de varios metales. Amalgama como tal, el término se refiere a una mezcla. En este caso, amalgama dental es una mezcla de varios metales. Uh-huh. El término sería aleación, donde entra plata, estaño, cobre, zinc y por supuesto el mercurio, que es en últimas quien nos permite esta amalgama y que nos permite como esa maleabilidad. Justamente para entrar a reemplazar tejidos perdidos producto de una caries dental, por ejemplo. Vea. Mire, hasta ahora yo vengo a entender el famoso dicho de tengo plata hasta las muelas. Sí, y ahí las lleva, sí, señor. Sí. Y tanto tiempo y ustedes que sin billete. Y tengo más plata en las muelas. Y mire, ahora entendí que es una aleación y lleva. ¿Y cómo plata? Se burla. Ay, Dios. Muy bien. Bueno, doctor, ahora la pregunta es, muchas personas dicen, no se las vaya a cambiar. Eso, lo nuevo de ahora no funciona bien. Eso, usted las cambia y empieza a sentir problemas. ¿Eso puede suceder? ¿Eso es verdad? Sí. ¿O es más mito? No, eso sí ha podido suceder, pero ¿qué tenemos que tener, digamos, claro? Es como todo. Es como, por ejemplo, yo lo comparo mucho al tema de los teléfonos.
siempre tenemos como una generación de varios teléfonos. Tenemos el viejito de flechita. Sí, que luego salió la segunda generación, luego tercera generación, cuarta generación. Y entendemos que por cada una de esas generaciones se viene presentando una mejoría. Un avance, algo que lo destaca un poco más, algo que lo hace mejor. Asimismo pasa también con el tema de las resinas. A ver, partimos de que desde el año 1962, imagínate, es de donde se empieza a escribir todo este tema de la... Ay, si no había nacido yo. Y me salvé una. Por fin una. Es de donde empieza a escribirse todo este tema de la resina moderna. Ajá. Entonces, en aquella época, claro, surgió como un boom porque era una restauración muy parecida, muy, muy similar al color del diente. Uh-huh. Pero tenía un problema que era muy débil, era muy, digamos, frágil en temas de desgaste. Uh-huh. Era un material que se desgastaba con facilidad, muy distinto a la aleación de metales que hablábamos ahorita, que ofrecía unas propiedades mecánicas muy buenas, y unas propiedades resistentes, obviamente, sin ningún tipo de comparación el uno con la otra. Claro. Entonces de ahí se creaba la idea o la hipótesis de que eso es malo, las blancas son malas. Exactamente, pero como te digo, o sea, todo ha venido cambiando, todo ha venido mejorando. Uh-huh. Cada vez tenemos resina mucho más fuerte, mucho más resistente, y hoy es muy difícil, la verdad, que se desaloje una resina o que se desgaste una resina después de que hagamos un correcto protocolo de adhesión y un correcto protocolo de cementación. Muy bien, interesante, ¿no, muchachos? Porque además muchos han venido haciendo eso, ese cambio de las calzas negras a blancas. Ahora la pregunta es, ¿se puede hacer en todos los casos o a veces es mejor déjela quieta? Bueno, hay casos puntuales y casos específicos donde vamos a entrar a mirar qué tanto es el riesgo y qué tanto es el beneficio que pudiéramos obtener. ¿Sí? Entonces, es entrar a poner en una balanza eso. Por ejemplo, si yo tengo una restauración que definitivamente está filtrada, porque tenemos un metal que vamos a poner sobre una cavidad. Para que ese metal se retenga sobre esa cavidad, vamos a tener que crear una cavidad retentiva. O sea, de manera que se trabe allí mecánicamente. Es así como se mantiene una amalgama dental en un dientecito. Entonces, debido a eso, había que hacer como que cierta profundidad, o debido al avance de la caries, pues también tenía uno que avanzar porque no se podía restaurar sobre el resto remanente dental dañado ni nada de esas cosas. Eso hacía que estas amalgamas fuesen mucho más profundas. Pero ¿qué pasaba? Preciso por lo que estoy mencionando de que ellas no se adhieren completamente al diente, venían presentando todos esos problemas de filtración. Entonces, tengo problemas de filtración, tengo una amalgama profunda, indudablemente tengo que cambiarla, justamente por la filtración, no por la profundidad. Pero cuando tengo de pronto una amalgama bien adaptada, sin ningún problema de filtración, pero tengo una restauración que es demasiado profunda, yo pudiera entrar a inducir un proceso, digamos, de pulpitis o a generarle molestias al paciente con ese cambio. O sea, es un riesgo que el paciente debería, o que es el que en últimas asume, ¿ya? Si asume o no ese riesgo, qué tanto le molesta, qué tanto le perturba, ¿ya? Bueno, doctor, viendo pues todo este proceso que se debe hacer antes de hacer retirar una amalgama y todo esto, ¿es muy costoso? No, en términos económicos no es costoso, básicamente cuesta lo mismo que una restauración normal, básicamente. ¿Qué edades? O sea, ¿se puede con un niño instalar y ponerle una amalgama desde qué edad? ¿Una amalgama o una resina? Una resina. Bueno, siempre que tengamos un tejido cariado, ya sea niño o adulto, obviamente vamos siempre como a ir en pro de la salud. Ahora, a lo que voy es que, por decir algo, se maneja que los famosos dientes de leche, o sea, ¿eso se les podría...? Por supuesto, ¿se tratan igual? Por supuesto que sí, era lo que te decía, o sea, no podemos simplemente dejar avanzar la caries dental y que llegue a la pulpa porque puede generarnos complicaciones bastante serias.
Entonces la idea es no dejarlas avanzar en ninguna etapa y en ninguna edad y entrar con la restauración. Porque es que escucho uno de madres de familia, ah no, pero es que es de leche, eso ahorita se le cae y le sale el otro ya bien. Eso sería digamos un tema que me gustaría poder ampliarlo porque es bastante extenso. Pero eso que tú acabas de mencionar es como una creencia muy popular, una creencia muy común de que si el diente se cae primero es mucho mejor porque más rápido va a salir el dientecito de hueso. Y resulta ser que eso es lo que a la larga se traduce en muchos problemas de apiñamiento, muchos desórdenes de la articulación temporomandibular, que es la que nos permite abrir y cerrar la boca, y también muchos problemas a nivel musculares, llevándonos también a desgastes dentales. Yo tuve hasta los 24 años un diente de leche. Puede presentarse el caso. Y es que cuando la odontóloga dice, no, es que tiene un diente de leche. Sí, ¿cómo le llaman este colmillo? ¿Y el permanente retenido o nunca arriba, se formó? No, arriba, es este el permanente. Muy probablemente tus padres creyeron que entre más fácil se perdiera ese dientecito de leche, más rápido iba a salir el dientecito permanente, y lo que ocasionaron fue, se perdió rápidamente el dientecito de leche y los dientes que quedaban trataron de cerrar el espacio perdido, tratando también y cerrando la vía de salida del permanente que se estaba formando. No, doctor, la odontóloga me quitó el de leche. O sea, él pero tenía, te lo quitaba cuando tenías 25 años. Sí. Por eso, pero te estoy hablando de la etapa inicial, del por qué se presentó ese evento. Es que a mí estaba el colmillo, le llama, uno le dice colmillo popularmente, estaba, no, es el de arriba. Estaba así, y arriba, el de hueso estaba aquí. Pero quedó, como que no lo empujaba para que se saliera. Quedó sin espacio porque los otros trataron de cerrar el espacio del dientecito de leche que se perdió de manera prematura. Entonces, los otros cierran el espacio y él queda sin vía de salida. Y pierde algo que se llama fuerza de erupción. ¿Ya? Por eso no siguió saliendo, por eso se quedó retenido. Y el permanente, que el deciduo, el de leche que él debía reemplazar, no lo reemplazó. Ya, ahora sí, ya lo entendí. Ya, ahora sí lo entendí. Bueno, doctor, entonces... con el tema de las amalgamas, si yo tengo una, pero no me molesta para nada, tampoco fue muy, pues no sé, muy, muy invasiva cuando me la pusieron, ¿es posible que la pueda cambiar haciendo pues todo el estudio que se dice que se debe hacer pertinente antes de hacer el proceso? Sí, claro que sí. Es posible y yo me la cambiaría justamente porque han habido, como te decía anteriormente, una serie de estudios y que estos estudios nos han demostrado que inclusive después de 25 años de colocada una restauración en amalgama, se siguen liberando vapores de mercurio. Estos estudios fueron realizados por un doctor que es la referencia a nivel mundial, que es el doctor Pascal Magné. Y él nos muestra a través de sus artículos cómo se liberan esos vapores. Todavía 25 años de haber puesto una de estas restauraciones, se siguen liberando estos vapores. Y también han surgido una serie de estudios, sobre todo de médicos internistas y todo, que relacionan muchas de las cefaleas constantes, muchos de los problemas de migraña, justamente con estas liberaciones de mercurio. Encontramos la solución. Ahí está, no, encontramos la respuesta a mis cefaleas. No hay problema. Sáquese todos los dientes que muestran con el dolor de cabeza. No, es una sola. Es una sola que tengo desde muy niña y pues yo le preguntaba al doctor si es posible cambiarla, pero no es así como yo voy y me la cambio, sino hay que hacer un estudio pertinente para saber si es mejor o mejor dejarla ahí. Le tengo el odontólogo para eso. Sí, ya. Diana. Se lo tengo. Cerquititica. Diana, ¿dolor de cabeza o mueca? ¿Qué escoge? No. Ay, no, yo me aguanto el dolor de cabeza. Es que no va a quedar ni con el dolor de cabeza ni mueca. ¿Sí ves? Estoy en las mejores manos. Muy bien, doctor. Bueno, ahora la pregunta que seguramente muchos están haciendo: ¿hacer esto cuesta mucho? El cambio de la restauración. Sí, o el tener que, de pronto ha tenido una dentadura no muy bien cuidada, ¿cierto? Su salud oral,
es de lo último, tiene el iPhone 14, pero no tiene para arreglarse un diente. Tiene que entonces, sí, contestar así, para que no le vea. Es costoso esto, a veces no miramos que hay que invertir en nuestra propia salud, en nuestra propia dentadura, que además es carta de presentación. Y aparte de carta de presentación, es nuestra salud principal, porque la boca por ahí entra todo. es principal para la salud. Bueno, yo lo explicaba ahorita, básicamente el costo es el mismo, o sea, es como si hiciéramos una nueva restauración. Vamos a quitar este metal, y nuevamente vamos a realizar una restauración ya con una resina moderna. Es que, digamos, ya este tema ya venía como que estudiándose, hablándose, presentándose en muchísimos países. De hecho, lo último que se habla es que en la Unión Europea completamente se va a prohibir el uso de las amalgamas, y ya países como Noruega, Suecia, desde el año 2006 prohibieron eso. ¿Seis? Creo que aquí en la legislación colombiana se hablaba de que a partir del año 2018 ya ninguna entidad debería aplicar este tema de las amalgamas, justamente por estos estudios que ya se habían conocido y las relaciones que esto pudiera tener con algunos padecimientos, como mencionaba ahorita yo, la cefalea. Pero se solicitó una prórroga por temas de existencia de inventario, o sea, tenemos demasiada amalgama, tenemos, ¿qué hacemos con eso? Luego, entonces, como que postergaron allí eso un poquito, pero se dijo, bueno, los vamos a dejar utilizar algunas, pero empiecen a introducir las resinas porque hay que cambiar eso. Vea usted, interesante. Entonces, esperemos a que muy pronto todos tengan dientes blanquitos. A ver, doctor, pero ¿se están utilizando todavía? En algunos casos, aunque para este año no tengo conocimiento de ninguna entidad que actualmente las aplique. A excepción de los famosos... ¿Médicos teguas? ¿Qué? Sí, esos de garaje, que han venido aprendiendo la profesión empíricamente, pero que han atendido a los abuelos, ellos manejan más o menos, más que todo eso. Sí. No tengo conocimiento de eso, pero dígalo, a ver, mira, quiero ni imaginar. Yo quiero puntualizar en algo, y quiero que la gente entienda bien esto, y ojalá nos escriban y nos hagan preguntas si esto les genera de pronto algún tipo de duda. Sí. Y es el hecho de que estas amalgamas nos ofrecen a nosotros muchas propiedades mecánicas, muchas ventajas de tipo mecánico en cuanto a que son muy fuertes, son muy resistentes. Eso es muy cierto y eso no se discute. Pero quiero decirles también que este tipo de restauraciones llevan respaldado un montón de estudios donde demuestran que debemos cambiarlas, y que precisamente por esa necesidad de cambiarlas y las desventajas que presentaban la resina con respecto a las amalgamas, han venido surgiendo una serie de generaciones, cambios y mejorías en estas resinas, que hoy día nos hacen unas resinas modernas, muy resistentes, que se comportan muy bien con todo este tema comprensivo, masticatorio, y que podemos devolverle la función y de paso la estética a un diente. O sea, actualmente siempre va a ser mejor resina que amalgama. Vea usted, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Ahora recordemos dónde queda Dentestar, para que la gente, bueno, pues pueda hacer su chequeo, su consulta, pueda hacer su cotización, por así decirlo, y empezar ya en un tratamiento y no dejar avanzar a que nuestra dentadura después sea más complicado, más... no sé si me tienen la posibilidad de rodarme el videíto de Dentestar para que podamos conocer un poquito más de las instalaciones y este tipo de sitios. Y bueno, decirle a la gente que aproveche. Dejamos avanzar y nos sale más doloroso y más costoso. Siempre va a ser así. Todo lo que dejemos avanzar. Bueno, doctor, antes de responder lo que nos está diciendo John de dónde queda ubicado Dentestar, de pronto puede pasar que al hacer el cambio de esta amalgama por una resina, si yo antes no presentaba dolor y después de esto me duele o siento, estoy sensible a lo frío o a lo caliente, puede pasar. Bueno, esta es una pregunta bastante común y es una pregunta muy importante realmente. A ver, el tema del manejo de la resina requiere un protocolo muy estricto.
en comparación al protocolo que se usaba con la amalgama, que era un protocolo bastante sencillo. Es entonces allí cuando entramos nosotros a evaluar ese riesgo, riesgo-beneficio con respecto al cambio, y tener en cuenta ese tema de la profundidad. Al momento de realizar el cambio, nosotros no podemos saltarnos ningún paso. O sea, ese cambio debe ir con muchísima irrigación de agua, precisamente para no producir un sobrecalentamiento que se traslade al diente y que pueda entonces empezar a generar esa sensibilidad. Y al momento de hacer el retiro completo de ese material metálico, nosotros debemos proteger ese complejo dentino-pulpa, que es lo que nutre el diente, es donde tenemos el nervio. Entonces, entrar a proteger ese complejo, sellándolo, evitando que pasen, porque así coloquemos una resina, a ver, estamos hablando de compuestos químicos, y esos compuestos químicos, si los colocamos directamente sobre el diente, pues obviamente van a generar una liberación de unos radicales libres que van a terminar generándome algún problema en ese diente. Entonces yo tengo que proteger ese diente, y en base a esa protección entonces sí empezar a levantar mi restauración. Si yo no tengo presente un adecuado protocolo del cambio, si yo me salto alguno de estos protocolos, puedo entonces generarle esa molestia al paciente. Ese es un protocolo que debe ser muy estricto y no debe ser a la carrera, no debe ser el afán, no debe ser nada de esas cosas. Muy bien. Bueno, interesante, doctor. Porque es cierto, a veces no, yo estaba bien, ¿yo para qué me hice eso si ahora ve así tengo dolor, ahora me duele, ahora me molesta, me como una paleta y el frío me aterra, me tomo un tinto y el calor me pone mal? Ese tipo, tinto. ¿Dijo tinto? ¿Cierto? Muy bien. Este tipo de cosas se pueden presentar. El desconocimiento del protocolo nos llevará a esto. Entonces, para tratar de minimizar todas estas cosas, siempre vamos a necesitar, en un cambio de restauración, siempre vamos a necesitar una radiografía periapical individualizada de cada diente que, ajá, vamos a realizar el cambio. Y siempre debemos disponer de todos los materiales adecuados para la realización de ese cambio, que no solamente va a ser resina. Materiales y herramientas. Exactamente. Muy bien. Que sí las hay en dentista. Siempre. Eso me agrada bastante, Javier, Diana. Y es que ellos hacen una constante actualización en conocimiento y en herramientas. Ve uno cómo hay fotocurados de última generación que pueden, en cada uno de los sitios donde está presente Dentistar, para poder brindar lo último en tecnología y el mejor servicio. Y entonces eso se traslada a una higiene oral estupenda y siempre excelentes resultados. Excelente. Dirección ahora sí de Dentistar, doctor. Bueno, estamos ubicados en la calle 12 con número 331 en el barrio Centro, al frente de la clínica Flavio Restrepo. Ajá. Ahí está entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Aprovechen y se hagan sus tratamientos de ortodoncia. Quiten los logos. Ahí está todos los profesionales de la salud oral al servicio de todo este corazón de Colombia, ¿no? Absolutamente todas las especialidades y todo lo concerniente al tema odontológico. Bueno, doctor, nos vemos dentro de 8 días. ¿Le vamos a dejar tarea al doctor Javier, Diana? No sé si de pronto él me la pueda responder de una vez. Cuando uno le extraen las cordales, ¿es normal que en el pasado del tiempo se inflamen las encías? ¿Sienta uno como dolor, inflamación, donde ya no hay una muela? Depende del tiempo transcurrido. Muchos años. No. Muchos años. En el caso de ser muchos años, pues no sería normal, y sí deberíamos entrar a revisar esa zona a ver qué es lo que está sucediendo, porque no sería en este caso normal. Lo normal es que si ha pasado más de 6 meses, todo esté completamente recuperado. No, muchos años. Muchos años. Sí me sucede, me estreme las cordales de abajo, y hace muchos años me las sacaron, y las de leche. Y en algún momento, no sé, siento inflamación ahí. Un día, 2 días y ya pasa. Solo es como inflamado, como cuando a uno le iba a salir la muela, que se le inflamaba la encía. Entonces no sé si de pronto fue que me dejaron algo de la muela y
No sé. Mire, está para eso tiene que ir a dentistar. Sí, sí. Y es buen amigo de la casa, yo. No, pero mire que el tema de las cordales está bueno porque hablemos la otra semana. Por eso le dejé tarea. Por eso dije que le dejaba tarea. ¿Le queda tarea entonces, doctor? Hacemos la tarea. Hacemos la tarea, muy bien. Vamos a hablar de... vamos a comerciales. Al doctor Giovanni, muchísimas gracias. Al personal de Dentestar, que siempre son muy queridos, muy amables. A la doctora Clara Vélez, que prometió venir y... bueno, la estamos esperando todavía. Y a todos, desde recepción hasta la última persona allí, todos son muy, muy amables. Así que dése el chance y la oportunidad de ir a Dentestar, haga su consulta y seguramente usted va a terminar allí en las manos de los mejores profesionales. Comerciales, ¿no? Doctor, nos vemos dentro de 8 días, ¿no? 8 días, ¿no? Tarea entonces pendiente ahí. Señores, vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro magazine. Mañaneando. Showmanía, tienda de mascotas, donde encontrarás servicio médico, ecografías, equipos para hematología, química sanguínea, centrifugados, cirugías y medicamentos, desparasitación y vacunación, baño y peluquería, pet shop, ropa y accesorios, alimentación, casas, juguetes, gimnasios, peces ornamentales, acuarios y mucho más, todo para tu mascota. Ubícanos en nuestra nueva sede, carrera tercera número 1849, Barrio Obrero. Llámanos al 310-567-5271 o al 606-857-6341. Somos Somanía, tienda de mascotas. Aprovecha la promoción que Dentistar tiene para ti. 2x1, blanqueamiento y limpieza dental. Invita a alguno de tus amigos o familiares a ser parte de la familia Dentistar y tu control saldrá a mitad de precio. Solo por febrero, paquete de ortodoncia por solo 35 mil pesos. Incluye exclusivo paquete de rayos X y fotos intraorales y extraorales. 2x1, porque en Dentistar la vida es mejor con amigos. Clínicas Dentales del Magdalena Centro Dentistar, calle 12, número 331. La Dorada Caldas, informes al 310-831-6015 o al 857-3170. Dentistar, la sonrisa de las estrellas. Ven y disfruta con toda tu familia en la versión 25 de la Gran Feria Agroindustrial y Ganadera de La Dorada Caldas. En el marco de los 100 años de nuestro municipio, te esperamos del 6 al 12 de marzo con una amplia programación que no te puedes perder. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, donde encontrará vidrios planos, en bronce, grabados, espejos, puertas, ventanas en lámina, divisiones para baños y oficinas. Ubíquenos en la carrera sexta número 1128 en La Dorada Caldas. Llámenos al 310-830-0420 con servicio a domicilio. Aluminios, vidrios y ornamentación 3M, de Guillermo Mendoza. Dorada Noticias. El momento es ahora. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución, todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier, martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier. Recuerda renovar tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y cumplir con tus deberes legales. Renovar cumplidamente el registro mercantil te permite... certificar la trayectoria de tu negocio,
establecer relaciones comerciales, respaldar tus solicitudes en el sector financiero, participar en licitaciones y concursos estatales, acceder al portafolio de servicio y fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de La Dorada. Hazlo fácil, rápido y seguro. Evítate sanciones. En www.camaradorada.org.co o en nuestras oficinas y fax de tu municipio. ¿Quieres relajarte y a la vez lucir más esbelta? Ven a Masajes Lorenz, donde encontrarás los mejores masajes y con técnicas orientales. Encontrarás quiropraxia, masajes reductores, trabajamos abdomen, laterales, espalda, piernas, levantamiento de glúteos. Se trabaja también celulitis, quiebre de cintura, postoperatorios, limpieza facial profunda y mucho más. Valoración totalmente gratis. Ubícanos en la carrera sexta A, número 540, Barrio Los Alpes. Llámanos 322-286-8675. Somos Masajes Lorenz. Zoomanía, tienda de mascotas, donde encontrarás servicio médico, ecografías, equipos para hematología, química sanguínea, centrifugados, cirugías y medicamentos, desparasitación y vacunación, baño y peluquería, pet shop, ropa y accesorios, alimentación, casas, juguetes, gimnasios, peces ornamentales, acuarios y mucho más, todo para tu mascota. Ubícanos en nuestra nueva sede, carrera tercera número 1849, Barrio Obrero. Llámanos al 310-567-5271 o al 606-857-6341. Somos Zoomanía, tienda de mascotas. Aprovecha la promoción que Dentistar tiene para ti. 2x1, blanqueamiento y limpieza dental. Invita a alguno de tus amigos o familiares a ser parte de la familia Dentistar y tu control saldrá a mitad de precio. Solo por febrero, paquete de ortodoncia por solo 35 mil pesos. Incluye exclusivo paquete de rayos X y fotos intraorales y extraorales. 2x1, porque en Dentistar la vida es mejor con amigos. Clínicas Dentales del Magdalena Centro Dentistar, calle 12, número 331. La Dorada Caldas, informes al 310-831-6015 o al 857-3170. Dentistar, la sonrisa de las estrellas. Ven y disfruta con toda tu familia en la versión 25 de la Gran Feria Agroindustrial y Ganadera de La Dorada Caldas. En el marco de los 100 años de nuestro municipio, te esperamos del 6 al 12 de marzo con una amplia programación que no te puedes perder. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña. El placer de una buena carne. La polémica, las respuestas, la controversia, la solución. Todo esto y más con los invitados de Hablando Claro con Javier. Martes y jueves, 5 de la tarde. Aquí te esperamos para que tú también hagas parte del programa Hablando Claro con Javier.
Martes de Salud a través de nuestro Magazine Mañanero. Compartimos con ustedes esta buena mañana de el martes. Muchas inquietudes nos deja y muchas, obviamente, muchas dudas resueltas por parte del doctor Giovanni Restrepo, quien hace parte de Dentistar. Quedaron muchas más preguntas, ¿no? Es, obviamente, cada vez, y eso es lo interesante de estos espacios de Martes de Salud, porque tú vas hablando y vas generando más preguntas, más cosas, pero se solucionan mucho, se aclaran muchas dudas, miedos que de pronto uno tiene, y ya puede ir con más seguridad al odontólogo. Totalmente, sí. Bueno, el café no es que sea muy bueno para los dientes blanquitos. No, usted lo puedes tomar, pero bueno, yo sí tengo ese hábito. Yo tomo café y después de que tomo café, me cepillo los dientes. Yo tengo la costumbre. Yo no tomo café seguido, yo sí. Yo tengo la costumbre de tomarme un café y bajarlo con otro. No, yo sí, porque mi mamá siempre me decía que el café manchaba los dientes. Y las gaseosas negras. Las gaseosas, o sea, las bebidas oscuras. Entonces a mí eso me aterra, entonces yo me tomo café y me cepillo los dientes. A excepción que de pronto esté, no sé, en la calle y no pueda. Pero si estoy en la casa, si estoy en la oficina, me cepillo los dientes. Muy bien, señores. Hoy a las 5 de la tarde, Javier, vamos a estar con Hablando Claro. Vamos a estar, con el programa habitual, con invitados. Y claro, hoy tenemos un invitado interesante, ¿no? Sí, lo anunciamos la semana pasada y ya está por ahí en redes sociales. ¿Sí? Hoy va a estar con nosotros el precandidato a la alcaldía de La Dorada, el doctor Fabio Moncada, Fabio de Jesús Moncada Melo. Fabio, no sabía que se llamaba así. Fabio. No tenía ni idea. Fabio de Jesús. Fabio Moncada. No, pero Fabio de Jesús Moncada Melo. Fabio de Jesús. Pero regular no sabemos los nombres compuestos. Muy bien. Dígame, y cabe también la oportunidad para decir que la puerta está abierta para todos, ¿no? A todos. Pero sobre todo para que nos den a conocer qué es lo que traen. No venirnos a hablar aquí de los contrarios, porque eso ya todo el mundo lo sabe. Háblenos de lo que no sabemos. Ah, no. ¿Qué conmigo, propone? Conmigo hablando. Claro. No, y para venir a despotricar. Aquí, o sea, que, ay, qué abrir bueno, un espacio no, para no hablar bien mal del otro, no. Es hablar de esa algo persona, de lo que trae, las propuestas, de qué es lo que va a hacer. Me parece poco inteligente de uno de los, o sea, de los precandidatos que lleguen aquí, se les abra el espacio y lo ocupen hablando mal de otro. No, dándole publicidad a otro. Eso sería muy. Me parece muy poco inteligente. No, poco inteligente, nada sabio, déjeme decirles. Pues interesante, hoy entonces uno de los precandidatos, y seguramente tendremos muy seguido a estos, a todos los candidatos, esperemos que todos acepten la invitación de venir, de dar a conocer sus propuestas. El que quiera venir. Sí, no es camisa de fuerza, ¿no? Si uno simplemente abre la puerta, si quiere, bienvenido, si no, pues. No hay lío, no pasa nada. Muy bien, señores. 7:59, ¿qué se nos está quedando pendiente, Diana? Porque sé que hay una invitación. Bueno, sí, para el 17 de marzo, o sea, de este viernes, que viene en 8 días, se unieron 3 personas, que son Andrés Gómez de GoFit, ¿sí? Carolina Zamora de QueenFit, ¿sí? Y Andrés Serna de Zumba. Uh-huh. Ellos se unieron para hacer un evento especial. Son 3 clases en una. Cada uno tiene. Ya, eso está bueno. A ese hay que ir, Diana. Exacto. A ese tocó llevar a Jairito allá para que haga cámara. Andrés ya, o sea, yo ya hablé con Andrés y ya sabemos que vamos a ir a grabar esto, a mostrar esto. Así que prepárate, Jairito. Porque tienen que ver muchas personas que de pronto no puedan asistir para que en una próxima vayan. Es la unión de 3 personas que están haciendo algo por Andrés Cerda. Andrés Serna hace parte de todo lo que tiene que ver con Zumba y esa rumba, esa aeróbica. Ajá. Sí. Andrés Serna. Ay, tengo 25,000 razones para pensarlo. Eso. No, tú tienes el tumbao. No, yo tengo 25,000 razones para pensarlo. Strong. Espérate. Sube un poquito la imagen, George. Déjame lo que. Strong Night Workout. Muy bien, ahí está entonces para que ustedes. En una. ¿Cómo? EgoFit de Andrés Serna. ¿Cómo, John? Una hora creo que. Strong Night Workout. Repita, por favor. No, otra vez. Strong Night Workout. Oh.
Bien, y ahí están Andrés. Andrés Gómez. Gómez va a estar haciendo todo su rutina de trabajo funcional. Andrés Serna estará haciendo su rutina de zumba y rumba aeróbica como tal. Es que más que rumba es este ejercicio aeróbico con coreografía. Y Carolina Zamora, quien pues también ha venido trabajándole fuerte, sobre todo el tema de que ella combina mucho el ejercicio con unas dietas balanceadas. No esas dietas maltratadoras, pero no. Sí balanceaditas para que, sobre todo las chicas, tengan un cuerpo muy, muy esbelto y bien bonito, pero sobre todo saludable. Y la verdad, el costo no me parece alto, son 20 mil pesos por persona, pero son tres clases en uno. Tres en uno. ¿Para qué te interesa? Uy, el aceite. Óigame, ¿cuándo podemos invitarlos? ¿Para cuándo es este evento? ¿Para el próximo qué? Para el viernes 17. 17. Ah, ¿sí? Pasado él mañana. Ayer dijo y todos los veces. ¿O cuál pasó mañana? No, de este viernes en 8. De 8 días. El lunes me puedes invitar. El lunes los vamos a invitar para que nos. No, los tres. Vamos a invitarlos a los tres. Sí, a los tres. Para que importantísimo que venga Andrés Serna, yo. ¿Por qué lo quieres poner aquí? No, tengo 25 mil razones para saludarlo. Ah, ok. No, y Andrés, perfecto. Andrés me ha dicho que cuando voy a aprender, él quiere enseñarme a bailar champeta. No, la champeta. Ok. Entonces, ahí estoy. No, conmigo intentó la vez pasada enseñarme los pasitos de no me acuerdo que yo tengo dos pies izquierdos. Y la verdad, eso estuvo difícil. La verdad, yo sí quiero aprender. ¿Bailar champeta? Sí. El paso del avioncito. Ahí tú ejercitas todo el cuerpo. Ay, entonces, bien. Muy bien. Tengo cita a las 8 de la mañana. ¿Eh? Señores, yo también tengo que ir a hacer tareas. Señores, 8 de la mañana, 2 minutos, a todos y a todas felicidades. A las 5 de la tarde, entonces, no se pierdan Hablando Claro. A las 12 del día, nuestro noticiero Visión Dorada de Noticias y toda nuestra programación a lo largo y ancho del día. A todos y a todas felicidades y nos reencontramos mañana con más de nuestro magazine Mañaneando. La